Aguirre, Dec, García, cortina de Tintorelli, abierto solito Dec, y es para tres, triple para Kimsa. Bueno, bien abierto, bien distante de la defensa. Viento, García, a cargar complicado, bien resolvió Dec. Qué lindo doble. Eso. Qué bien resolvió Dec, una pelota dificilísima, es doble para el santiagueño. Bien velocidad, David, la pelota. El lanzamiento de Dec, triple, triple para Kimsa. Aguirre otra vez para Gabriel Dec, de faja, se la lleva. Falta de Leo Gutiérrez. La segunda para Leo Gutiérrez. El doble cambio. Se van Leiva y Gutiérrez. El Peñarol ingresa. Dec. Adentro. 16. Uno de los dos goleadores, el otro Robert Battle, 16. Adentro, otro más para Dec. Dirección del Colo Masia. ¡Dec! Mirá cómo quedó el aro. Tremenda la volcada de Gabriel Dec. Impresionante la llegada. Hasta el aro se corrió. Es que David, cuando roba la bola Kimsa, sale raudamente. Okay. Y así quedó el aro. Torcido después de esta volcada. De Dec en el ataque rápido, uno de los clara frente a Peñarol. Mirá, qué buen gesto el de Gutiérrez, lo fue a felicitar a Dec. Qué gesto el de Gutiérrez, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque el último full que hace Gutiérrez lo hace un poco de impotencia y de cansado frente a un jugador que evidentemente no tuvo empacho en defenderlo con firmeza y con carácter. Y fue recién a felicitarlo, ¿eh? Muy buen gesto, realmente. Ahí está, mirá, fíjate, al verle en el oído. Bien por el colo. Muy bien, ¿eh? Es para el pibe, qué bendición, ¿no? Sí. ¿Qué te dijo Leo recién? Nada, que íbamos a cambiar la camiseta ahora afuera cuando salíamos. Eso es todo un trofeo, ¿no? Sí, la verdad, para mí sí, porque siempre ha sido mi ídolo, ¿no? A nivel nacional, así que muy contento ahora por cambiar la camiseta con él. Bueno, y bueno, creo que hace 2 años que vengo trabajando bien, ¿no? Haciendo buenas pretemporadas, tratando de cuidarme. Y tratar de cambiar mi físico, mi velocidad, intensidad. Por suerte lo estoy logrando y espero seguir así. Hoy arrancaste de 3, ¿te sentís cómodo jugando en esa posición? Y recién pocos partidos, ¿no? Que voy jugando 5, 6 de 3, pero sí, la verdad que con el tiempo creo que le voy agarrando la mano.